La mujer de la pila. Hola, mi nombre es Paco Adame y el relato que les comparto le pasó a mi abuela María y a mi madre en el antiguo pueblo de Cocío, Aguascalientes. Era la noche del 15 de septiembre en el antiguo municipio de Cocío. Para ese entonces era un pueblo aún más pequeño. Las calles eran de terracería y la mayoría de las casas se encontraban en las orillas, careciendo de servicios básicos. En específico hablamos de agua y luz eléctrica. Para cubrir tal necesidad tenían que ir hacia una pileta que se encontraba en el camino que iba hacia el panteón. Ahí se encontraba una pileta larga con lavaderos a los lados, la cual recibía agua que llegaba de la presa Natillas por medio de un tubo. Eran ya pasadas las 12 de la madrugada, cuando ellas regresaban de la plaza hacia la casa, después de la fiesta del grito. Cuando mi abuela recordó que antes no habían previsto ir a traer agua a la pila para lavar el nixtamal y llevarlo al molino en la mañana. Fue por eso que decidieron en ese momento ir rápidamente a la pila para traer agua. Temerosas por la oscuridad de la noche, ya que no había luz eléctrica más que un poste de alumbrado público que iluminaba tenuemente en el crucero donde se tomaba el camino hacia el panteón. Y ese era el que ellas debían tomar. Más o menos son como 400 metros para llegar al panteón, ya que hoy en día el camino existe, pero ya es muy diferente. Incluso está pavimentado. Sin embargo, la pila es la que ya no existe hoy. Ellas tomaron un bote para traer el agua y se dirigieron hacia la pila en la oscuridad de la noche, solo acompañadas con el sonido de los grillos y ranas, ya que había caído una tormenta y además el camino se había puesto lodoso. Cuando llegaron a la pila, se dieron cuenta que el chorro de agua estaba llenándola y que dentro, y volteada de espaldas justo en el chorro del agua, estaba una mujer bañándose. O eso pensaron, porque era poco lo que la oscuridad las dejaba ver. Ellas creyeron que se trataba de una vecina, a la cual ellas llamaban Doña Nieves. Era relativamente lógico, ya que al no tener en las casas el servicio de agua, algunas personas utilizaban también la pila para ir a bañarse. Lo extraño era el horario, ya que casi era la 1 de la mañana. Mi abuela le empezó a hacer preguntas, pero ella no le contestaba nada, y mucho menos volteaba. Así que se concentraron en sacar el agua de la pila y regresar por el camino hacia la casa lo más rápido posible. Eso hicieron no dando tanta importancia a la mujer que estaba dentro de la pila. Resulta entonces que cuando ellas regresaban por el camino, se dieron cuenta de que la mujer que vieron antes iba caminando delante de ellas. Llevaba una especie de camisón de color blanco y el cabello suelto largo hasta la cintura. Lo curioso era que no llevaba el vestido mojado, siendo que estaba dentro del agua. Mi madre y mi abuela iban caminando detrás de ella en la oscuridad. La separaban unos 20 metros de distancia. Mi abuela insistía en hablarle, diciéndole que tuviera cuidado de no caerse, ya que, como repito, el camino estaba todo lodoso y con algunos charcos. Así fueron caminando hasta que llegaron cerca del crucero donde estaba el poste que alumbraba. Cuando la mujer llegó a ese punto, se quedó parada pero de espaldas. Y poco a poco mi madre y mi abuela le fueron dando alcance. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, mi abuela le volvió a hablar, a lo que la mujer lentamente fue volteando para que ellas pudieran ver su rostro. En ese momento, se dieron cuenta de que no era Doña Nieves y que el rostro de la mujer era pálido, cadavérico y alargado, como el rostro de un caballo. La pudieron ver más claramente porque la luz del poste la iluminaba un poco más. Además de que en ese momento la mujer soltó un lamento desgarrador,
dándose cuenta de que era la Llorona, quien todo el tiempo estuvo caminando delante de ellas. Con el susto dejaron el bote del agua a mitad del camino y corrieron hacia la casa. Ya estaban muy cerca. Los lamentos se siguieron escuchando. La mujer tomó la calle que le llamaban de las brujas, pero el porqué del mote de esta vialidad quedará para otra historia. En fin, ella prosiguió su andar hasta llegar al panteón viejo de Cocío, y ahí fue donde se dejaron de escuchar los lamentos. A la mañana siguiente, mi abuela escuchó el rumor entre las vecinas que la noche anterior, efectivamente, habían escuchado el lamento de la Llorona. A continuación, comunidad extraordinaria, les dejo una imagen señalizada donde tuvo acontecimiento este relato. Saludos a todos y gracias por escuchar mi historia. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like y comentario, y a su vez, añadirte a nuestras redes sociales, el Face de los Relatos en Facebook y Locutoni MX en Instagram. Si deseas apoyar a este proyecto de una manera especial, por favor, pulsa el botón de gracias ubicado en la parte inferior de este video. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo. Y por favor, mantente muy pendiente de este canal para que no te pierdas la próxima narración que formará parte de los Relatos Extraordinarios.